estamos en la ciudad de Puebla. Y sí, tengo... ¡Casi se me va! ¡Un globo! Estamos aquí porque en Tacostas Bakery vinimos a replicar el globo comestible relleno de helio que se hizo famoso hace algún tiempo gracias al restaurante Alinea en Chicago. Ya saben que a mí me encanta la cocina molecular y todas esas cositas locas, y que hace algunos videos también tomé inspiración del menú de ese famoso restaurante para hacer el famoso clear pie o pie transparente, que en mi caso fue de limón, el de ellos es de calabaza. Si no lo han visto, por aquí arriba les voy a estar apareciendo una etiquetita donde le pueden picar para ir corriendo a verlo, pero todavía no, mejor vayan al final del video. Hoy nos va a ayudar nuestro amigo Miguel, que es chef de cocina molecular. Ya lo conocen, ya lo vieron en el video donde hicimos los dipping dots, el heladito con nitrógeno líquido. Si no lo han visto, también les va a aparecer por aquí etiquetita, y en la caja de descripción les voy a dejar todo para que vayan a checar. El día de hoy vamos a intentar replicar este globo, pero comestible. ¡Vámonos a la cocina! Bueno, ya aquí estamos con Miguel. Miguel no quiere entrar. Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí. Qué gusto. ¿Qué fue eso? ¿Una manita y vas a chocar? Chocala, no te puedo hacer con la mano así. Eso. ¿Tú estás bien? Bien, gracias a Dios, ya sabes. Un gusto tenerte aquí otra vez en casa. Gusto conocerte, dice. ¡Qué horror! Ya no se acuerda de mí, ¿ya vieron? Bueno, gusto tenerte en casa nuevamente, pues. Pues vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer esta súper receta. Necesitamos grenetina en polvo, agua, miel de maíz o jarabe de maíz, maicena, sal y azúcar refinado. Opcionalmente vamos a utilizar sabor y color. Este viene aquí ya líquido todo en uno, listo. Por otro lado, necesitamos un tanque de helio y un hilo para poder sujetar nuestro globo. Recuerden que las cantidades de todos estos ingredientes y todo lo que necesitan saber está abajo en la caja de descripción. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina con un poco de esta agua. Sin tirar toda el agua por afuera, por favor. Se supone que tenemos que hidratar la grenetina con 6 veces su peso en agua, ¿no? Mínimo 4, ¿no? Mira, yo digo que ahí está mínimo 4, máximo 6. Ya listo, así a ojo lo veo. Lo intuyo. Ya que mezclamos súper bien, lo dejamos aquí al ladito unos 5 o 7 minutos para que endurezca y ya lo podamos utilizar. El siguiente paso es colocar en una cacerola el resto de los ingredientes. El agua. Y te ayudo con jarabe de maíz. La maicena. Vamos a agregar también la sal. Y finalmente, el azúcar. ¿Cuál es el siguiente paso, Miguel? Pues bueno, vamos a poner todo lo que pusimos de la cacerola. Ok. ¿No? Lo vamos a poner a fuego. A prender, ¿no? Nuestra estufa. Si es que prende. Si es que prende, porque está desconectada. El paso previo es conectar la estufa. Bueno, vamos a prender nuestra estufa y vamos a cocinar nuestro producto, y queremos fuego alto. Fuego alto, y vamos a ir moviendo poco a poco esta mezcla con un globo, un batidor de globo, como los conocen. Lo importante de aquí es estar moviendo a cada rato, porque como son azúcares, tiene que estar la temperatura constante, y necesitamos llegar a 124 grados específicamente, y por eso tenemos, ¿no?, lo que son los termómetros. 123.3, ahí está. 8. Y listo. Ya que pasaron unos minutitos, esto alcanzó los 124 grados, y sin dejar de menearlo, estamos listos para el siguiente paso. Siguiente paso, vamos a agregar la grenetina o la masa de grenetina que ya tenemos previamente hidratada. Mezclamos muy, muy bien, por favor, fuerte, con muy buen brazo. Eso. Ahora, siguiente paso, vamos a agregar el sabor. En este caso, nosotros lo creamos de chicle. Y azul. Y color azul. Entonces, vamos a agregarle. ¡Qué bonito! Gotitas. Mezclamos. Bien. Qué rico, huele delicioso. Brazo izquierdo, a mi diestra, ya saben. Esto ya está listo, lo vamos a dejar reposar por aquí un ratito. Entre 60 y 90 grados más o menos es la temperatura ideal para trabajarlo. Y mientras, vamos a quemarnos la mano en la mesa. Bueno, y ahora vamos a necesitar el protagonista, un tanque de helio. Este tanque de helio se lo puede encontrar en supermercados, cualquiera. Nosotros le pusimos una manguerita, se la pueden encontrar en cualquier ferretería, y lo atamos con un poquito de cinta para que no se nos escape. Ahora sí, vamos a abrir el tanque de helio. Y ahora sí estamos listos para hacer el globo. Yo soy la encargada del hilo. Aquí estoy, lista. A ver, enséñanos. Y estos tanques no se abren de aquí, sino se abren aquí. ¿Escuchan aquí? Oh. Entonces vamos a hacer la presión. A ver, pero primero, explica, es tener preparado esto para que abra, sumergir la punta. Correcto. O sea, vamos a hacer como un previo así para saber qué es lo que está sucediendo. Ya tenemos preparado, acuérdate que eso se acciona simplemente haciéndolo así. Sí. Y ahora sí, vamos a sumergirlo aquí adentro, poco a poco, ¿no? Vamos a ver cómo se pega. Vean, quitamos este exceso. Okay. Y empezamos a inflar. ¡No! ¿Y yo le hago esto? Jálalo para ti, nada más para ti. ¡No! ¿Para mí? ¿Eres para mí? ¡Ah!
y no. Está el primer globo. Pero este es un globo como con cabeza de pitufo. Este, ¿no?, es un dinosaurio, vamos a llamarlo. Es un globitufo. ¡Wow! Globitufo. ¿Es muy pegajoso? Si lo vuelo, ¿se me puede pegar en la nariz? Sí, un poquito. Pero huele a chicle, ¿no? Sí. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Wow! ¿Y podemos hacer uno redondo? Vamos a hacer uno redondo. Vamos a hacer uno redondo. Ok, guau. Wow. ¿Qué hago con esto ahora? Hacemos otro, ¿qué? Ok. Para que salga redondito. Vamos a hacer otro. Y después Bear lo quiere probar, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora sí metemos la manguerita, ¿ok? Quitamos el exceso y empezamos a agregarle helio. ¡Otro dinosaurio! Listo. No es cierto. ¡Guau! ¡Wow! Es como un delfín, ¿no? Sí. Es demasiado rápido, ya no sé qué decir porque estoy súper sorprendida. Ahora es mi momento de intentarlo. ¿Tienen miedo? Pues yo sí. A ver, sumerjo, lo embarro un poco bastante. Así ya, quito exacto, exceso. Exacto. Y empezamos a hablar. Ay, Dios mío. Más, dale más. Es un corazón. No, esto es. Si el día apareció un dinosaurio, ya, listo, estamos. Perfecto. ¿Cómo que ya estamos? Yo quiero hacerlo enorme. Vamos a quitarnos, okay. Simplemente con un pecho. Ay, todos quedan con la misma nariz. Yo quiero hacer uno. Dale, dale. Ándale, venga, vamos. Pero necesito que tú me grabes. Yo te grabo. ¿Está bueno? Yo quiero. ¡Ven! ¡Vean! Pasó un ratito y este va tomando forma de globo. Ya está súper redondito. ¿Por qué se le cambió la forma? No sé. Una temperatura, baja una temperatura y va a lo mejor. Órale. O porque el helio se quiere escapar. Mira, ay, se va a ir, ¿no? Se está yendo. ¡Ay, ay! ¡En serio! A ver, le pongo el helio más arriba. Ahora vamos a comerlo, a ver. A ver. Y para que hablen así como chistosita, como ardilla. Entonces, esta es la idea del globo comestible de helio. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar la manguera, sumergirla un poco. Exacto. Sí, quitas el exceso. Dale. Eso, sin miedo. Es que se me ponchó. Sí. Por eso me lo comí. Ahí está, súper bien. ¡Qué bonito globo! ¡Wow! ¿Cómo no? ¿No me has visto? ¡Ay, la rompí yo! ¿En el programa de Chef the Body? ¡Cómetelo! Bueno, está bien, me tengo que comer, me tengo que sacrificar por alguien. A ver. ¿Cuánto iba? A la tercera o la vencida. Sí, la tercera. Venga. Va. ¿Para que te lo comas tú? Va, venga. Mira cómo lo menea con el jundia. Eso. Wow. Esto es arte, ¿eh? Arte contemporáneo. Eso parece un pájaro de Twitter. Claro, es lo que quería hacer. Por eso es azul. Ahora sí, échatelo. Gracias. ¿Ya? Por favor, degústelo. Mira, imaginemos que soy un niño caminando por el parque. La 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 la. Y en eso, ¿qué quieres que diga? Hola, mis queridos Bakers. Lo que quieras. Sí. Ándale, embarrando. Hola, mis queridos Bakers. Bienvenidos una vez más a Ana Costas Bakery. Ay, güey. A ver, vamos. Eso, vamos. Quiero que quede redondito. Dale. Bueno, redondito. Ahí estamos. ¡Ah! Dale. Uno grande. No te voy a hacer uno. ¿Quieres? Esta chica quiere flotar. Dale. Se va a reventar. Es un hoyo, mira. No, ya. Listo. Venga. Esto lo puedes comer, sin problema. Saca todo el aire. ¡Auxilio! Todo para adentro. Cómetelo. Si le des, lo comas. Está bueno, oigan. ¿Puedes soñar con mi voz? Yo no escuché mucho cambio entre tu voz y la voz de Mario, ¿eh? Oye. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho la receta. Si les gustó, de verdad, vaya corriendo a comprar lo que necesitan porque son ingredientes bien fáciles de conseguir. El tanque de helio, ya les dijo Miguel, en tiendas de fiestas, donde inflan globos, en supermercados, en muchos sitios se puede conseguir. ¿Sabes? Nosotros lo compramos para la boda en un supermercado. Es verdad, nosotros compramos unos para los globos de la boda y fue un supermercado. Los que vieron mi video del helado con nitrógeno líquido del de Dippin' Dots ya conocen a Miguel, pero los que no, abajo en la caja de descripción están sus redes sociales, las de su gastro taller, para que vayan a checar todos los cursos y cosas padrísimas que va a estar haciendo. A todos los bakers les quiero decir que muchas gracias por venir, vean el video, manita arriba. Oigan, por favor, no se vayan de este video sin llenarme la cajita de comentarios de globitos, emojis, de globitos por todos lados. Quiero ver. Yo soy Cristina Acosta. Y yo soy Chef Miguel Cepeda. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás?
bienvenidos una vez más a Ana Costas Bakery. Ay, güey.